Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo. Mi nombre es Franklin Delán Leal. Soy estudiante de bachiller de enfermería de la Universidad de Sagrado Corazón. Y en el día de hoy quisiera hablarles sobre un tema muy importante que se denomina los cuidados de la sonda de retención urinaria. Como definición entendemos que es la limpieza que se le va a realizar a la sonda, ¿verdad? Alrededor de la sonda para así reducir al mínimo el crecimiento de bacterias y poder evitar las infecciones urinarias. Siempre digo en cada uno de mis videos que usted como enfermero debe de estar seguro que está frente al paciente correcto. Usted se va a presentar y le va a preguntar al paciente su nombre completo, fecha de nacimiento, va a revisar en el brazalete que coincidan los datos conjuntamente con la orden médica para así nunca cometer ningún error. Siempre tener en cuenta que como estimado vamos a observar cómo está la patenticidad, ¿verdad? De la sonda, ¿verdad? De las líneas de la sonda que no estén dobladas ni flexionadas. Debemos de observar cómo está el área, si está irritada, si existe algún tipo de secreción. También el tiempo que lleva puesta la sonda en el paciente y si existe algún tipo de algún grado de incomodidad con la misma con el paciente. Siempre realizar lavado de manos inicial y lavado de manos final, ¿verdad? Dentro del equipamiento que vamos a utilizar para este tipo de destreza, ¿verdad? Se encuentran los guantes, toronja de gasa, solución antiséptica. Es importante que también tengamos una toalla fenestrada o toalla de absorción. Esta toalla tiene una parte que es viene siendo como de plástico y una parte que es como que de papel. La parte de papel es la que va hacia arriba y la parte de plástico siempre va hacia abajo, ¿verdad? Debajo de los muslos, ¿verdad? Específicamente debajo de la genitalia del paciente. Como equipamiento, había dicho, es necesario el uso de los guantes, toronja de gasa, solución antiséptica, la toalla fenestrada, también una lámpara de pie que nos va a proveer la luz adecuada para este tipo de procedimiento. Siempre recordar que al paciente debemos de darle la privacidad, ¿verdad? Sí, correr las cortinas, ¿verdad? En el caso de la mujer, con la posición de cúbito recurvente, ¿verdad? Y las piernas flexionadas ligeramente abiertas con la sábana, ¿verdad? Cubrirle las piernas en una posición como que de bota. Y en el caso del hombre, ¿verdad? Deslizar la sábana hacia abajo, ¿verdad? Pero proveéndole pudor y privacidad. Entonces, una vez ya realizado el lavado de mano y habiendo explicado el procedimiento al paciente, ¿verdad? Habiendo explicado el procedimiento al paciente y habiendo ya el equipo, habiendo traído el equipo y ubicado correctamente, ¿verdad? Usted se coloca los guantes, ¿verdad? Se coloca los guantes y comienza a realizar el procedimiento. ¿Cómo va a realizar el procedimiento? En el caso del hombre con su mano no dominante, usted va a elevar el pene, va a deslizar el prepucio hacia atrás, en el caso que los tengan, ¿verdad? Y entonces con la pinza, con la toronja de gasa, con la solución antiséptica, usted va a limpiar, ¿verdad? El meato urinario, ¿verdad? Va a desechar esa toronja, va a agarrar otra toronja y vuelve a limpiar, ¿verdad? El meato urinario, alrededor del meato urinario, descarta, agarra otra toronja y vuelve a limpiar el meato urinario hasta tres veces. En el caso de la mujer, con su mano no dominante, usted va a abrir, ¿verdad? Abre los labios mayores, ¿verdad? Y con su mano dominante, usted va a agarrar con la pinza y las torondas con soluciones antisépticas, va a limpiar primeramente, ¿verdad? Las labios mayores alrededor, primeramente un lado, descarta, agarra otra toronja, limpia el otro lado de la labia mayor, descarta, limpia en la labia menor de un lado, descarta, de arriba, siempre de arriba hacia abajo, ¿ok? Descarta, limpia la otra porción de la labia menor, de arriba hacia abajo, descarta. Y por último va a limpiar lo que viene siendo el meato urinario, ¿verdad? Y va a descartar. Disculpe. Es importante que este tipo de limpieza, ¿verdad? De cuidado, se realice cada vez que el paciente vaya a tomar algún tipo de baño, ¿verdad? Y cada vez que vaya a evacuar. Explicarle la importancia de la misma es necesaria para así poder evitar infecciones urinarias.
Una vez realizado el procedimiento, siempre revisando que las líneas no estén dobladas ni estén flexionadas, ¿verdad? Una vez realizado el procedimiento, el paciente usted siempre lo pone cómodo, ¿verdad? Y seguro. Usted va a recoger todo el material, ¿verdad? Según las políticas y va a desecharlo según las políticas de la institución, ¿verdad? Preguntarle al paciente si toleró, ¿verdad? Cómo se siente, si toleró la maniobra, y va a documentarlo todo. Todo se documenta. La hora, la fecha, ¿verdad? El procedimiento que se realizó, si existió algún tipo de secreción en la cantidad y su olor, ¿verdad? Cómo toleró el paciente el procedimiento. Y también es importante recordar que siempre, siempre en la bolsa, ¿verdad? La bolsa de drenaje siempre tiene que estar rotulada, ¿verdad? Con cómo fue que se colocó, ¿verdad? La fecha, ¿verdad? Y horario que fue colocada para así no cometer ningún tipo de error. Cualquier otro tipo de dato significativo, usted tiene que documentarlo. Finalmente, usted se tiene que lavar las manos, ¿verdad? Siempre recordar el lavado de manos inicial y lavado de manos final, ¿ok? Se lava las manos, ¿ok? Y es cuando usted comienza a documentarlo todo. Dudas o sugerencias, estoy a la orden. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verlo.